Amigos televidentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a Rompiendo el Molde, edición mundialista. Les saluda Israel Loor y estamos en vivo y en directo por la señal de Enlace Ecuador. Por favor, sean todos bienvenidos. Por favor, este aplauso es para usted, amigo televidente, que nos sintoniza todos los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Armando, arrancamos con mucha energía. ¡Listo! Claro que sí, el equipo de Jesucristo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Armando Muñoz. Yo soy el agente de cambio del reino de Dios. Y la palabra que hoy Dios tiene para ustedes está en el Salmo 119:64. La Biblia dice que de las misericordias de Jehová, de nuestro Dios, está llena toda la tierra. Ya lo saben, amigos. ¡Bienvenidos! Amigos, mi nombre es Carlita Jara, así que chicos, no están solos, también hay una mujer aquí porque el fútbol también lo jugamos las mujeres. El día de hoy tendremos un juego muy, muy especial que se llama La Jugada Perfecta. También tendremos novedades de la selección y muchos videos musicales en los cuales no te puedes perder el programa de hoy, que es Rompiendo el Molde Mundialista, porque tendremos muchas novedades del Mundial que comenzó hoy, chicos. ¿Qué tal? Hoy arrancó el partido inaugural, Brasil versus Croacia. Ya están terminando en el segundo tiempo. 2-1 Brasil. La selección africana está ganando. Sí, qué partidazo que estamos viendo, ¿no? Los goles, qué chévere. Hoy día también va a haber muchos goles en el programa, Pastor Israel. Y te cuento, Armando, que hoy hemos preparado la jugada perfecta. Tenemos invitados, tenemos a los nazareos, tenemos a los escogidos, también están los elegidos. En fin, tenemos invitados y 100% exportación nacional. Claro que sí, porque en Ecuador hay mucho talento, hay muchos cantantes, van a haber algunos futbolistas por aquí ya mismo, en breve, ya vamos a ver. Carlita, ¿qué más tendremos hoy día? Claro que sí, y también los invitados que estarán concursando se pueden ganar premios como la camiseta del Ecuador, que aquí la tenemos. ¿En serio? Y un reloj, así es, Armando. Bien. No tan solo van a participar, sino que también van a ganar con unas preguntas y la jugada perfecta que va a ser pateando los penales. Y para que se animen más nuestros invitados, también estaré regalando al ganador el CD original de Quique Pavón. ¿Para qué más? Aquí nomás en Rompiendo el Molde por Enlace Ecuador. Rompiendo el Molde Mundialista. ¡Qué programa tan fantástico que tenemos el día de hoy, chicos! ¡Claro que sí, chicos! Sí. Así que, queridos amigos, si nos pueden escribir en Facebook, arroba Rompiendo el Molde Ecuador, y también nos pueden seguir en Twitter, arroba Enlace Juvenil S, para que nos compartas también si has visto el Mundial, qué te pareció la inauguración y todo eso. Nos puedes escribir tu opinión y siempre orando por nuestra selección para que sean ganando todos los partidos. Claro que sí, porque el día domingo, Pastor Israel juega a las 11 de la mañana, debuta nuestra selección Ecuador frente a Suiza. Pero, Armando, primero hay que ir a la casa del Señor, así a darle gracias por supuesto. El día y pedirle por la selección. Y ahí viene el partido. Cuidado con irse primero a ver el partido. No te preocupes. Y la iglesia a un lado. No te preocupes. Primero el reino de Dios. Por supuesto. Primero el reino de Dios y su justicia. Usted vaya temprano a la iglesia. Claro. Vaya temprano, busque primero al Señor y luego a jugar, a disfrutar y a compartir un tiempo con la familia. Recordemos que también es el Día del Padre. Claro. Y queremos saludar a todos los padres también. Y decirles feliz día. Claro que sí, feliz día a todos nuestros padres, a mi padre, Olger Muñoz. ¡Feliz Día del Padre! Yo también le quiero enviar un feliz día a mis dos papitos, mi papi Baron y mi papi Mito. También a abuelito Gustavo, que yo sé que me está viendo, me está diciendo hola, chicos. También le hago hola, abuelito, y a mi tío Jaime, que también nos está viendo. Los amamos mucho y que el día domingo pasen un lindo, feliz Día del Padre. Se viene la selección este domingo. Todo, 14 millones de ecuatorianos creyendo en la selección. Pero más importante que creer en la selección es creer en nuestro Dios. Él es el Todopoderoso y yo creo que le va a dar mucha sabiduría a los jugadores para que hagan un excelente papel. Y lo bueno que dentro del equipo de la selección hay jugadores cristianos que han proclamado su fe públicamente, no han negado a Cristo. Y yo creo que ellos van a ser de una influencia divina para inspirar a los compañeros y tener un buen partido contra Suiza. Por supuesto, claro. También recordemos, como estamos hablando el Día del Padre, que nuestro Dios es nuestro Padre y Él es lo primero que debemos exaltar, alabar y darle gracias por todos los días de nuestras vidas. Claro que sí, chicos. Y esto y más tendremos más adelante. Así que no te puedes pegar de la pantalla de Enlace Juvenil, porque ahora nos vamos a un video musical que es con Katy Elisa, pero sigo al blanco. Así que no te despedes de Rompiendo el Molde, edición mundialista. ¡Sí!
en vivo. Pressão do Espírito Santo na veia, é. Oração, mão pra cima, é nós. Aleluia. Con su programa Rompiendo el Molde, edición mundialista. Quiero presentarles a Josías. Él es comentador deportivo, él tiene una experiencia muy buena. Josías, bienvenido a Rompiendo el Molde. ¿Cuántos años tienes? Tengo 12 años. ¿Cuál es tu deporte favorito? El fútbol. El fútbol. Cuéntanos un poco sobre los amistosos, los últimos amistosos que ha tenido de Ecuador. ¿Ecuador está preparado para el Mundial, Josías? Yo diría que sí. Ha jugado muchos amistosos y buenos partidos.
como contra México, pero algo malo porque Castillo sufrió una lesión. ¿Qué le pasó a Castillo? En el partido amistoso le dañaron la rodilla. ¿Y tú crees que eso va a afectar el área defensiva del medio campo de la selección de Ecuador? Diría que sí, pero siempre hay un suplente para reemplazarlo. ¿Qué opinas de Carlos Grueso? Carlos Grueso es el suplente de segundo Alejandro Castillo. ¿Ese jugador tiene experiencia? ¿Puede llegar a ser un buen papel en el Mundial? Yo diría que sí, por lo que es muy joven. También por lo que, como es su primer Mundial, debe ser que va a dar todo de él para que siempre la selección lo llame, para que Rueda lo siga llamando, así para que juegue partidos. Cuéntame un poco sobre el último partido que Ecuador tuvo contra Inglaterra, 2-2. Cuéntame un análisis táctico y técnico acerca de ese partido. Allá. A ver, cuéntanos. Ecuador, bueno, jugó un buen partido. Su primer gol fue de un centro para Ener Valencia. Gran centro. De Jefferson Montero para Ener Valencia. Pero después, en el gol de Inglaterra, fue de Rone. ¿Qué error tiene Rone? Un error de Vanguera. No atrapó bien el balón. La dejó pasar. ¿Y qué pasó? ¿Tú crees que Ecuador tiene problemas en su defensa? Ciertos casos, a veces. ¿Y es fuerte medio campo y delantera? ¿Tú crees que con Antonio Valencia, Jefferson Montero, Felipe Caicedo y Ener Valencia podemos hacer un buen papel contra Suiza? Yo diría que sí, porque entre todos se entiende. Ah, ok. Bueno, estuvo compartiendo con nosotros Josías. Él es analista deportivo. Yo creo que tienes un gran futuro. Te gusta el fútbol, te gusta analizar sobre el equipo y eso es muy bueno. Vamos a presentar a continuación las noticias del acontecer mundialista. Carlita y Armando tienen importantes noticias que contar. Carlita, cuéntame una noticia acerca de la selección de Ecuador. Bueno, la selección de Ecuador realizó su primer entrenamiento a Brasil, chicos, pueden creerlo. La selección ecuatoriana de fútbol realizó esta tarde, la tarde de este martes, su primera práctica en suelo brasileño. Recordemos, Armando, que el día domingo ellos viajaron hacia Brasil y el día martes ya establecieron su entrenamiento en la casa brasileña. Ahí estamos viendo las imágenes de los jugadores en medio del entrenamiento. También la tricolor empezó a las 3 de la tarde de Brasil y a la 1 de la tarde de Ecuador su primera práctica, que consistió en ejercicios de calentamiento en el gimnasio y luego una práctica recreativa. Armando, te cuento que a la selección se unió el jugador Osvaldo Minda. Pero imagínate para qué. ¿Para qué? En reemplazo del lesionado Segundo Castillo, quien llegó a Vía Ñao luego de 8 horas de viaje. Mientras que Segundo Castillo hizo ejercicios de recuperación. Así se puede recuperar ya más rápido y a poder jugar con los chicos. Ante la mirada del médico Patricio Maldonado, la tricolor practicó entre la presencia de sus familiares y también de la prensa brasileña. Los conducidos por Reinaldo Rueda jugarán su primer partido ante Suiza este domingo 15 de junio a las 11 de la mañana. Así que no se lo pueden perder, chicos. Sí, Carlita, claro que sí. Yo también tengo otra noticia. Dice aquí que 14 cámaras vigilarán para que no haya más goles fantasmas. La FIFA presentó en Maracaná la tecnología de la línea de gol, Goal Control, que por primera vez utilizará en un mundial y que terminará con debates históricos sobre jugadas que traspasaron o no la línea de juego. En tanto no concedido a Lampard, por ejemplo, frente a Alemania en los octavos de final del Mundial de Sudáfrica, fue el último gran error que motivó a la FIFA a romper con las reglas y a abrirse definitivamente a la tecnología en este asunto. Así que ya lo saben, ahora va a haber mucha más tecnología para que no haya esos errores, esas fallas de que fue gol, no fue gol, sí, en la línea más allácito. Bueno, la tecnología se usa de una manera provechosa también para el fútbol. Armando, yo te pregunto algo, no sé, pero yo no sabía. ¿Tú me puedes explicar qué son los goles fantasmas? ¿Qué son los goles fantasmas? Bueno, ¿cómo te puedo explicar? Los goles fantasmas es cuando tú vas a lanzar la pelota hacia el arco y la pelota no entró. ¿Por qué? Tal vez porque alguien por ahí, algún espíritu, puso la pierna y no dejó pasar el balón hacia la portería. Cuando los goles fantasmas son los goles en los cuales los árbitros determinan gol cuando no lo es. Ese es un gol fantasma. De repente pega el palo y
Y pegó en la línea. Y el árbitro dijo, es gol. Ese es un gol fantasma. O sea, un gol que el árbitro tiene duda y puede cantarla como gol. No puede cantarla como... Déjate de cosas. Ya. Entonces, para que no existan esas dudas, es que ya han puesto miles de cámaras para que así sean los goles. Yo decía yo, ¿cuáles son los goles fantasma? Entonces, los que te hacen bu. ¿Por cuál mal? Bu. Se acaba de ganar el limón de oro. Un aplauso, por favor. Ahí va. ¿Qué va? Ese fue un tiro fantasma, no se vio nada. Muy bien, gracias Armando, gracias Carlita. ¿Qué puedes opinar sobre lo que la FIFA ha implementado? Pásamelo. ¿Tú crees que se va a evitar los goles fantasmas? Yo creo que sí, por la tecnología que hay ahora en día. Porque ha habido muchos errores. También un mundial... Maradona metió un gol con la mano y el arquero, el árbitro, se confundió y lo hizo valer como gol. Vamos a hacer una ilustración. Claro. Quiero que me pases el balón. A ver, Armando, sí, eso. No sé qué hacer. Armando, ¿cómo fue el gol de Maradona? A ver. Maradona. Te voy a dar el centro. Listo. ¿Verdad? Ya, póngase por la parte de acá. Ya, yo voy por acá, ahí. Me perfilo. Exacto, ya, te perfila. Me perfilo. ¿Cómo fue el gol? A ver, Así fue. ¿Fue el centro? No alcancé, pero no soy padre, otra vez. A ver, ya. Ahí va. Va al centro. ¡Gol! ¡Con la mano! ¡No! Con la mano, pues. ¿En serio? ¿Así fue? Revisa los videos, así fue. Bueno, creo que fue como así, pero... Bueno, gracias Armando por la ilustración que nos hiciste. Muy bien, ¿qué es la jugada perfecta? He escuchado sobre la jugada perfecta que los jóvenes de la Iglesia Bautista de los Guayacanes están desarrollando. ¿De qué se trata? La jugada perfecta es una herramienta bíblica para hacer durante el Mundial. ¿Qué vas a hacer tú durante el Mundial? ¿Te vas a quedar sentado viendo los partidos o vas a salir adelante a evangelizar a la gente? La jugada perfecta fue hecha por RBC. Es una organización bíblica en la parte de Brasil. Wow. Que hace así libros como El Pan Diario. ¿Sabes lo que me llama la atención de la jugada perfecta? Que tiene un libro evangelístico, tiene un folleto evangelístico que relata acerca de las historias del mundial y lo asimila con los temas bíblicos. Es muy interesante y además también tiene un material de devocional. Creo que es una oportunidad para que los jóvenes puedan también compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Es una útil herramienta que pueden usar. Sí, muy bueno, porque el más grande son de 30 días. Se empieza hoy día porque hoy día se comenzó el mundial. El primer tema sería vencer la tentación. Vencer la tentación porque hay muchos jugadores que se llevan a llevar por el dinero. Muy bien, vamos a leer un poquito acerca de este devocional día 1. Yo quiero que ustedes también me ayuden leyendo para compartir el devocional. Claro. Léanos, por favor, cómo se puede vencer la tentación en la jugada perfecta. A ver. Vencer la tentación dice que la adicción a las drogas, el alcohol, el sexo y los juegos de azar ha asediado la vida de muchos deportistas. A veces nos preguntamos cómo futbolistas talentosos pueden caer en la trampa y poner en peligro su carrera y su familia. Los expertos creen que su personalidad más compulsiva y obsesiva, rasgos que necesitan para tener éxito, los hace más propensos a la adicción que los demás. El glamour, la atención que atraen, el estatus de estrella, así como también la juventud, también contribuyen al problema. Sumemos grandes cantidades de dinero, tiempo libre y obtendremos la situación ideal para este tipo de problemas. ¿Qué más dice Carlita? También nos dices, ¿estás atrapado en una adicción angustiante? Si es así, no estás solo, todos luchamos con tentaciones. Incluso el apóstol Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, este hombre clamó con frustración. ¿Por qué lo que hago no lo entiendo? ¿Por qué no practico lo que quiero hacer? Sino que lo que aborrezco, eso hago. En Romanos 7:15. Según Pablo, el verdadero problema es interior, el pecado que habita en cada uno de nosotros. Dice también, hacia la meta, por lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo lo que lo hace, sino el pecado que habita en ella.
Excelente, es increíble este devocional. Yo quiero leerles una introducción y estoy aquí en compañía de Josías compartiendo la jugada perfecta, un material evangelístico eficaz que va a traer a los jóvenes este llamado para que conozcan más a Jesús. Otra vez viene la fiebre del mundial en el calendario FIFA. Cualquiera podía pensar que hay una epidemia que afecta la conducta de muchos. En algunos lugares, países enteros se paralizan y aficionados frenéticos, también privados de sueño y dejando todo atrás, alientan a su nación o a su equipo favorito para que alcancen las victorias. Bienvenido a la Copa Mundial. Durante un mes, 32 naciones compiten por la supremacía en el fútbol, haciendo desfilar lo mejor del talento futbolístico. Años de planes, entrenamientos difíciles, etc. Al haber llegado tan lejos, la mayoría de los equipos tienen un talento similar. Para obtener esa ventaja extra, los entrenadores buscan diseñar el plan de juego usando jugadores, estrategias adecuadas. La victoria o la derrota no suele definirse en el campo, sino fuera de él. En la actualidad, la Copa Mundial es relevante para muchos porque refleja su propia lucha en busca de la importancia y el éxito. Como una ventana al alma, la batalla épica en el campo de juego nos recuerda nuestra lucha diaria contra el pecado, la tentación, el egoísmo y la muerte. ¿Tienes un plan de juego? Interesante, me encanta. Hace una ilustración de la fiebre del mundial con el juego de la vida que cada uno de nosotros tenemos y nos alimenta con una palabra fresca. Gracias, Josías, por compartir esto. Un comentario más, Ecuador versus Suiza. Bueno, Suiza es un gran equipo, pero Ecuador es más. Por lo que también tenemos nosotros fe de que ellos le pueden ganar a Suiza. ¿Cómo pueden adquirir este material y poder evangelizar para esta época del mundial? ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden ir a la Iglesia Bautista Guayacán. Estamos ubicados en la Ciudadela Guayacán, en la avenida Parra Velasco y Manuel de Jesús, al frente del PAI. O si no, pueden buscar en internet su hotmail, guayacanes@gmail.com. Muy bien. Rompiendo el molde mundialista. ¿Qué tenemos, Carlita, ahora? Bueno, ahora nos vamos al segundo video musical con Gerardo Mejía. Póngamelo, eso no va a ocurrir con Ecuador. Ya regresamos. Ecuador, si Dios por nuestro lado, ¿quién contra nosotros? A la cancha.
Rompiendo el Molde, edición mundialista. Y a continuación vamos a tener el concurso La Jugada Perfecta. ¿En qué consiste este concurso? Este concurso consiste en que vamos a hacer preguntas acerca del mundial y tenemos dos equipos. Tenemos a los nazareos. Le damos un fuerte aplauso, por favor, a los nazareos. Josué, véngase, por favor. Josué, ¿y en compañía con quién estamos? John. Son los nazareos. Y también tenemos en esta tarde, en Rompiendo el Molde, a los escogidos. ¡Bravo! ¿Su nombre, por favor? Mario. ¿Y también? Varinia. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dar las reglas del juego. Y les voy a poner el balón donde tienen que, para poder patear el penal. Muy bien. Consiste en lo siguiente. Carlita y Armando les van a hacer una pregunta. Y esa pregunta va a salir en la pantalla. Van a ser por turnos. Primero los nazareos, luego los escogidos. Entonces, si responden correctamente, tienen la oportunidad de tirar el penal. Si erran el penal, les toca el turno de los otros. Un ejemplo, si los nazareos falla el penal, le toca a los escogidos. Y además, si meten el gol, hago una pregunta adicional para que les toque. Así que no se equivoquen, nazareos, porque les van a dar el turno de los escogidos. Muy bien. Carlita, arrancamos. Esto es La Jugada Perfecta. Vamos a arrancar con La Jugada Perfecta y vamos a empezar por los nazareos. Hacia el primer grupo al que le vamos a realizar las preguntas, así que el otro también atento. Vamos con las preguntas y la primera pregunta es... La primera pregunta es... Ahí está. ¿Cuáles han sido los países campeones de los dos últimos mundiales? A. España y Brasil. B. Argentina y Alemania. C. Italia y España. Chicos, piensen bien la respuesta. No digan por decir, piénsenlo, convérsenlo y díganlo. Tienen 5 segundos. Ya tenemos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta. C. Italia y España. Eso es correcto. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Muy bien. Ahora la segunda pregunta. No. Vamos a tirar el penal. Vamos a ver. Háganse un poquito más atrás. El arco está perfecto, déjenlo ahí. Y esta es la distancia. A ver, tienen que tirar el penal. Ahí estamos, sí. Como que está muy chiquito el arco. No se ve. Ya. Eso. No, está grande, es nomás la ilustración de eso. Ya. Pero aquí no se queda. Es que es grande. Ya. Hagámoslo más interesante, hagámoslo más atrás y más difícil. Más atrás. Y de esquina. A la calle. Eso me salgo del estudio. No, ahora déjenme moverlo atrás. Al lado del pueblo. Ahí fue. Ahí tenemos iluminación. ¿Está listo? Perfecto. ¡Gol! Bueno, ahora sí, vamos a la segunda pregunta, ¿verdad? Pero antes de todo, vamos a aclarar que ese punto sí es válido, porque así como respondieron la pregunta correctamente, hicieron el penal. Por lo tanto, tienen un punto. ¡Así es! Ahora es el turno de los elegidos. Ahora es el turno de los escogidos. Escogidos. Bueno, ahora la pregunta para ustedes dice así. Vamos a ver, estamos esperando esa segunda pregunta. Esa segunda pregunta es... ¿Qué país fue sede del último mundial? ¿Argentina, Sudáfrica o Brasil? Fue Sudáfrica. La B. ¡Oh! ¡Ganó! ¡Sí! ¡La ganó! ¡Felicitaciones! Bueno, le toca. Ahora venga para acá. Se va a disponer. No, no. Listo. ¿Está la cámara? No, se miraron el arco. Vamos a una cosa, es que tenemos que ubicar bien esto. ¿Qué le parece si lo ubicamos ahí? Ahí. Ya, ahí para que tengan la toma. Dale. ¿El arco? ¿Sí está bien ubicado el arco? Más allá. Más allá. Ahí está perfecto. Ya. Vamos. Vamos. Sí, baby. Con el borde externo. ¡No! ¡No! ¡Casi lo falla! Muy bien.
excelente. Ahora sí, la otra pregunta, lo más Carlita. Chistoso que le mando está así. No, o sea que no entre el gol, no entre. Casi. Están intercediendo, están orando fuerte por ahí, ¿no? Siguiente. Claro que sí. Vamos con la siguiente pregunta para los nazareos. ¿Cuál es? ¿Cuál fue la mascota del último mundial? A, un perro. B, un oso. C, un leopardo. Ya. Ya, pueden responder. C, leopardo. ¿Tú qué crees, Armando? ¿Leopardo? ¿Un leopardo? No, creo que no. Yo creo que no, la verdad. ¿Quieres que te diga algo? Sí. Esa respuesta está correcta. Un aplauso para los nazarenos. Un tiempo, tiempo. ¿No era un león? Era un leopardo africano, para aquellos amigos que no sabían. Era Carlita está africano. Más enterada. Ya, se llamaba Sumaki, si no me equivoco. Pero todavía no. Vamos a hacer una vueltecita. Uno, dos, tres, ¡ya! No, tranquilo. La misma distancia para ellos será igualito. Dale. Cada pregunta se ve. No toques, ahora sí, vamos. Pasó, pues. Déjate cosas de estar comiendo 50 centímetros. ¿Cómo te vas a...? No puede ser. Bueno, siguiente pregunta. A ver, siguiente participante del equipo de los escogidos. La siguiente pregunta para ellos es: ¿quién fue el goleador del Mundial 2006? A, Miroslav Klose. B, Diego Forlán. C, Lionel Messi. ¿Quién fue? 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ya. Messi. De verdad que ese no fue realmente. ¿Quién fue, Carlita, tú que estás muy interesada en las estadísticas deportivas? Exactamente, es el literal A. Miroslav Klose. Él fue el goleador del Mundial 2006, que fue en el Mundial de Sudáfrica. En Alemania. Sí, bueno. Exactamente. Entonces ahora ya no puede lanzar porque ya no le toca a los nazareos. Entonces seguimos ahora con la siguiente pregunta, Carlita. ¿Cuál es? Por supuesto, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué países juegan el día viernes 13 de junio del 2014, o sea, mañana? A, España versus Holanda. B, Argentina versus Inglaterra. C, Ecuador versus Croacia. ¡Wow! ¿Quién es? Ni yo sé quién. Yo sí sé. Infórmame, por favor. No sé. La segunda opción, Argentina. No sé. Otra vez. España, Holanda, Argentina, Inglaterra, Ecuador, Croacia. España versus... Pero el día de mañana, ¿no? Claro, el día de mañana viernes. Ya, la B. La B. Un saludo más acá. ¿Quieren saber la buena o la mala noticia? La mala primero, la mala. ¿Qué hay? Hay dos, hay una buena y una mala. ¿Cuál es la mala? La mala, que la respuesta es incorrecta. No, qué pena. ¿Cuál es la buena noticia? Que mañana juega España versus... Holanda. Esa es la noticia. Qué bueno. Por lo tanto, no pueden patear el penal. Igual están empates, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vamos a desempatar esto con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta para los escogidos, ¿verdad? Dice así. Mucha atención, por favor, piensen bien. ¿Cuántas selecciones competirán en este 2014? ¡Facilísimo! A, 35. B, 32. C, 33. Le van a decir las malas. 35. Tú, Carlita, que estás muy enterada de todas las estadísticas deportivas, ¿cuál es? Realmente no sé cuál es la respuesta. No. Pero, aquí el grupo de los nazareos sabe la respuesta. Y está que me dice, yo quiero decir. Vale. Si él sabe, 32 es. 32, sí. 32, bravo, qué bien, venga para acá. Usted me pone cada vez más lejos siempre. Déjeme que tenemos ya una nueva distancia. ¿Tú eres derecho o eres zurdo? Zurdo. Patea con la derecha entonces, por favor, patea con la derecha. Por favor. Ok, José, vamos. ¡No! ¡Otra vez! ¡No puede
hacer. Ya van el arco dos tan pequeño, qué vergüenza. Qué vergüenza, de verdad, ¿no? Qué vergüenza que me da, de verdad. Me contestaba bien la red, la pregunta. Bueno. Te recordemos el puntaje. ¿Cuánto? Uno a uno, vamos uno a uno. ¿Qué? ¿Qué partidazo? Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Siguiente pregunta es y dice así. ¿Cuántas son las ciudades sedes? A, 13, B, 12, C, 11. La ciudad. Es como dice. Como dice, 50-50. No, no, ese no, ese es otro programa. Estamos rompiendo el molde, déjate de cosas. Vamos, 13, 12, 11. 11. 11. 11. Ya sabes lo que te voy a preguntar, Carlita. ¿Qué? ¿Cuál es? 13, 12, 11. ¿Cuál es qué, hermano? Si tú sabes una pregunta, me imagino que también puedes saber las demás, ¿o no? Claro que sí. A ver, ¿cuál hermano. Es? 13, 12, 11. 11, ¿verdad? 11. 11, ¿verdad? 11. 11. Producción, 13, 12, 11. 13, 12, 11. Que la producción sabe más que mí. 12. 12. No, oh. Lo sentimos mucho, yo pero. Yo sentía que era 12, pero mejor no dije porque después podía hacerlo perder. Por no se quiere ir el premio, no se quiere ir esta camiseta. No bueno. Se quiere ir la camiseta, se quiere quedar. Bueno, bueno, no importa. Vamos a otra, no, no, otra no, pregunta. Así es, vamos a otra pregunta. Dale, Carlita. Hagamos una cosa. ¿Qué hacemos? Hagamos una cosa. Hacemos una pausa en las preguntas para hacerlo más interesante. Esto se define con un gol. Pero el gol va a ser con un arquero. Yo tapo, yo tapo, yo tapo. Mete el gol, gana. A ver, cojan ahí un representante de los elegidos, por favor. Un representante de los nazareos. Ya, perfecto. Yo tapo. Métame los ojos, métame los ojos. ¿Usted va con los ojos cerrados? Claro, con los ojos cerrados. Ya, vamos, con la camisa, vamos. Ya, vamos a ver si es cierto. A ver, vamos a ver si vamos es cierto. A ubicar el balón. Ya, lo vamos a ubicar, perdónenme, chicos. En la parte de aquí, Armando va a tapar con los ojos cerrados. Ya, te voy a dar chance, te voy a dar chance, ya. Vamos, ya. Y un solo pie ahí. Eso, pie. Miren. Ya. Listo. ¿Quieres escuchar el sonido? Pregunto, por favor. ¿Serán capaces los elegidos de meter un gol? ¿Serán capaces los nazareos de meter un gol? Armando, un rato. Armando está con los ojos vendados y en un solo pie. Y con las piernas abiertas, así que facilito. Muy bien, vamos. Ya, me avisas. En. Repite el árbitro, por favor. Va escuchar. A contar hasta tres. De tres. Tres. Dos. Uno. Ya está. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero, quédese ahí, arquero. Quédese ahí, arquero. ¿Dónde está la pelota? La pelota. Ahora vamos no, no, con no el pudiste hacer el gol. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué ni con los ojos vendados, ni con los pies arriba. Con anota lo que no puede hacer un gol ni con los ojos vendados. Pila, no. Ahora lo le toca a equipo. Josué de los nazareos. Ya está, me avisa. Espérense. Vamos contando. Cuéntale. No, no, más cuéntale. Adelante, sea justo. Más cuéntale. Adelante. Eso. Cuéntale. Tres, dos, uno, ya. ¡Que me muera! ¡Pobre hermano, no le mataron con esta roja! ¡Sácale roja! ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Creo que le vamos a dar el premio a Armando. Armando, esto nos enseña que el equipo de Ecuador, por favor, no hagan eso. Si les dan, cobran un penal, por favor, claro. Métanlo. Pídenle, señor, que los guilos metan. No sean como estos queridos hermanos que se comieron el claro. Gol, por favor. Si esa es la demostración, hagamos, no. Ya, hagamos ya, la última, ¿ya? La última. Ya. Dale. Muy bien. Le toca la a los elegidos. Muy bien. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Cuéntela, cuéntela! Una. Una, dos y tres. ¡Otra vez! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? No, fue igual, no pero... No sé, Armando. O ya, tú los pones sí, nerviosos sí, o el arco los pone nerviosos. Una de dos. ¡Listo! ¿Me avisa? ¡Cuéntale, cuéntale! ¡Cuéntale, cuéntale! Tres, dos, uno. ¡Gol! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios al fin! De verdad, uno metió un gol y era ahora. ¡Gol de los nazareos! Muy bien, ustedes han sido acreedor de un devocional, la jugada. Ya les vamos a dar el siguiente. Lo tengo en el estudio. Y también
vamos a entregarle el CD de Kike Pavón. Son los ganadores, dame un fuerte aplauso, por favor. Listo, ¿qué hace? ¿Cascarita? ¿Usted quiere hacer una rondita de cascarita? Claro, vamos a una rondita de cascarita, vamos, qué chévere. Uno, dos. Uno, dos. Ya, voy a hablar una cosa, Armando. ¿Qué hacemos? Si haces 10 cascaritas. Ya, si haces 10 cascaritas. A ver, ¿qué premio le podemos dar, Armando? A ver, ¿qué? Un CD de Los Nazarenos. Ya. Y si hace 15, un CD de Los Elegidos. ¿En serio? Ya. Vamos ahí, listo. Vamos. Va. Este es el desafío, Armando. Solamente. Si hace 10, gana un CD de Los Nazarenos. Si hace 15, el CD de Los Nazarenos con si Los Elegidos. Si haces 20, te llevas un CD de Carlita Jara. Sea, wow. ¿Tú también ya sacaste tu propio CD? Sí, que wow. No sabía. No, no sabía. Vamos. Uno, dos, tres. Acaba de ganar Armando el CD de Los Nazarenos, de Los Elegidos. Ay, no, era mi disco. Y de Carlita. Y de Carlita también. Gracias, bueno, gracias. Carlita, dale unas preguntas a nuestros amigos sobre este importante tema, que somos el equipo de Jesús. Claro que sí, a ver, el equipo de los escogidos. Háganos ustedes en una sola palabra, ¿qué es el equipo de Jesús? Para ustedes, ¿qué les pertenece? ¿Qué sienten el equipo de Jesús? ¿Quiénes son parte de ese equipo? Parte del equipo de Jesús, para nuestro punto de vista, son todas aquellas personas que han elegido pasarse al equipo victorioso que se supone, amén, que somos en Cristo Jesús. Para nosotros, en breve, es un pequeño concepto, pero creo que abarcaría todo lo que concierne para ser el equipo vencedor, el equipo ganador. Amén, el equipo porque con Cristo somos más que vencedores. Claro que sí. Y usted, el grupo de los notarios, ¿qué piensan sobre el equipo de Jesús? El equipo de Jesús es netamente un equipo de campeones, de ganadores, que decidieron darle su corazón a Él. En el momento en que tú lo haces, automáticamente eres un príncipe y eres un ganador. Amén. Gloria a Dios. Tremenda respuesta, sí, ¿verdad? Y por ser parte del equipo de Jesús y por ser ganadores en este concurso, también queremos hacer entrega de la camiseta de la selección, por favor. Ese es el premio que yo quería. Ese es el premio que necesitaba. La revancha, claro que sí. En el próximo mundial, en el próximo programas. Mundial. En el próximo mundial, ¿ya? No, después de cuatro años. Después de cuatro años, ya. No. Muy bien, ya regresamos a Rompiendo el Molde, edición mundialista. Tenemos un video musical con Pablo Andrés. Un día mejor, porque estamos en el programa Rompiendo el Molde. Uno, dos, tres. Eu que mandei fazer. Olha o tamanho da criança. Sé que nada me podrá vencer.
piscina, irmão, tem esse negócio não. É unção direto. Pressão do Espírito Santo na veia, é. Bueno, continuamos en Rompiendo el Molde, Carlita. En este momento tenemos a un nuevo participante del reality Yo Le Canto, de Mega Impacto. ¿Quién es, Carlita? Preséntamelo. Claro que sí, tenemos aquí al hermano Patricio Castillo, que nos va a decir, hermano, ¿de dónde viene? Bueno, soy de aquí, de Guayaquil. Gloria, Dios, está representando aquí la ciudad de Guayaquil. Y hermanos, cuéntenos, ¿cuál es el número con el que usted está participando para que así nuestros amigos en Facebook los busquen como Mega Impacto 1 y den su voto para nuestro querido hermano? Bueno, estamos con el número 16, Mega Impacto 1, donde pueden dar sus votos, sus comentarios, que serían, ¿no? Un me gusta y un comentario para que sea válido. Bueno, claro que recuerden sí, que estamos en este gran reality llamado Yo Le Canto. Pueden poner sus videos no profesionales a través del Facebook, pueden enviarlo. Y las personas que tengan, los salmistas, los cantantes que tengan el mayor número de me gusta, de comentarios, van a participar en el reality. Armando, te cuento que ese reality me gusta mucho, ya que los videos que ellos permiten no tienen que ser profesionales, no es que tienen que ser grabados en un escenario o que ya esté así todo como que listo y a la perfección. No, querido hermano, es algo sencillo, es algo que solo es el don que Dios les ha dado. Claro, aprovechar sí, y explotarlo al máximo. Cojan una camarita y grábenlo, que lo que uno ve es el amor que ustedes hacen al Señor, dándole la gloria y la honra siempre a Él. Por supuesto, porque aquí en Ecuador hay mucho talento y en este momento vamos a escuchar a nuestro amado pastor Patricio Castillo, que nos va a interpretar una bonita melodía. Así que los dejamos con el querido pastor. ¡Bravo! Regocijamos en tu presencia, Señor, porque sabemos que no hay nada que pueda comparar tremendo amor hacia nuestras vidas. Nos alegramos en ti, Señor Jesús. Fuerzas te haré, tú eres
mi refugio, mi única opción. Ofrendo todo tu precio, levanto mis manos, con todas mis fuerzas te clamo. Eres mi refugio, mi única opción. Sobre Ecuador siembra. Ecuador siembra. Ecuador siembra. Ecuador siembra. Ecuador siembra. Ecuador siembra. Ecuador siembra por el proyecto de desarrollo tecnológico de enlace en nuestro país. Estamos calentando, estamos preparándonos para el día de domingo, que es el partido, Carlita, 11 de la mañana, nuestra selección Ecuador versus Suiza. Nos espera un gran y difícil partido. Claro que sí, Armando, porque Suiza es un gran equipo, pero yo sé que Ecuador, en el nombre de Jesús, se va a levantar y va a vencer esa defensa de Suiza y va a meter todos los goles, Armando. Carlita, tú me has contado, a mí me han contado por ahí de que tú le haces al fútbol, no solamente en estadística, sino que te gusta hacer jugar de delantera, me han dicho, ¿cierto? Es verdad, dale. ¿Cómo es la cosa? El 70% de la información es verdadera, pero lo de delantera, eso no. Me gusta jugar de defensa a mí. Porque delantera, yo soy realista, soy bien mala metiendo los goles. Siempre me los como. O pego un palo, o me dicen así, ¡bu! Y yo digo, ¡ah! Y lo pateo por otro lado. Y me gusta defender, que nadie pase por mi rapidito, lugar. Rapidito, Carlita. Nadie. Te quedes con las ganas, Carlita, dale. A ver. ¡Gole, sí, Carlita! Sí, ¡Bueno! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Cualquiera! ¡Ya, dale! ¡Vamos, Carlita, dale! ¡Claro, me la quieren poner difícil! ¡Dale, Carlita! ¡Gole, Carlita! ¡Qué bien! ¡Sí, se puede! Ahora tenemos a un invitado por aquí, un invitado especial, por favor. ¡Bienvenido! ¡Hola, bienvenido! ¡Hola, muy buenas tardes! Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Josué. Nací aquí en la ciudad de Guayaquil, pero estoy viviendo en Quito ahora. Yo vengo en esta tarde a promocionar lo que estoy haciendo. Es mi material discográfico, que se llama Héroe, y es música más como fusión tropical, así como una mezcla entre funky y Alex Campos. Wow. Algo así, más o menos. Sí. ¿En qué estás inspirado para crear? Bueno, el disco en sí se llama Héroe por una razón, porque a veces, como jóvenes que somos, pasamos por situaciones difíciles. A veces las situaciones o las circunstancias no nos favorecen para cumplir nuestros sueños. Pero la palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente, que no temas ni desmayes. Entonces, de eso se trata, ¿no? Sobreponernos a la situación para cumplir los sueños de Dios. Claro que sí, Carlita, claro que sí. Una pregunta. Usted, en Quito, ¿en qué ministerio pertenece? ¿A qué ministerio? Bueno, ¿cuál es la iglesia a la que usted asiste? Okay, yo asisto a la iglesia Bethesda Central en Calderón. ¿Ya? Y bueno, mi labor en la iglesia es la labor de alabanza.
Wow. Ajá, yo estoy en la parte de ministrar los cultos en el servicio, la alabanza. Oh, sí. Claro, sí. Y una buena combinación lo tropical, y ya con decir que sí. Es como que la fusión entre Alex Campos y Funky. Y Funky. Wow, hasta, tremenda está ahí mezcla. En medio, sí. Estamos tratando de hacerlo mucho mejor para la gloria de Dios. Qué wow, bueno, qué lindo, que verdad, esa es una, sí. Una gran actividad. En este caso, ¿cuál sería la próxima actividad que se va a realizar en su ministerio, en su grupo? ¿Cuál bueno, sería el próximo evento, la próxima actividad? Bueno, nosotros sí. Generalmente a veces ando moviéndome aquí y allá. Hace un par de semanas estuve en la radio en HCJB, allá en Quito, en un programa que se llama Misión Revolución. Estuve allá presentando el material discográfico. Sí, ahí y más adelante, pues, más adelante estamos pensando en grabar un video wow. De una de las canciones allí, con varios chicos allí en la playa y todo eso, para promocionar esto, ¿no? Y cuéntanos, ¿cuál de todas tus canciones es la favorita? Porque también un artista hace sí. Algunas canciones, pero hay una que claro. Es la que le la canción que más me gusta. El corazón, esa que te mueve el corazón. Es la canción Pagó Tu Libertad. Wow. Es la número 7. ¿Por qué es tu canción la que bueno, más te llama atención? Bueno, porque el momento que, bueno, es un que vendría a ser como un testimonio, porque en ese momento yo estaba muy triste, muy cabizbajo por una mala situación que estaba atravesando. Entonces leí la palabra de Dios que decía que te esfuerces y seas valiente. Oh, okay. Entonces, a pesar de eso, pues de la situación, me propuse creerle a Dios y mira, tengo el nos parece el fantástico. Conmigo. Muchas gracias, te sí, agradecemos. Sí. Gracias por venir aquí a nuestro okay. Programa Rompiendo el Molde. Sí, felicidades. Bueno, amigos, ya saben gracias. Que este fue su programa Rompiendo el Molde Mundialista. Nos vemos el día martes a las 4:30, hermano. Así que sí. No se pierdan su programa Rompiendo el Molde Mundialista. Dale, chao. Dale. ¡Feliz día, mi papi! Cheio de graça, cheio da bênção, cheio do fogo, cheio do manto. Fica à vontade, chega mais perto, chega buscando, chega dando glória e dá lugar, irmão. Atitude! Joga a mão pro céu.